este os lo he puesto a vosotros. Si se lo pones a los chicos de ahora, no lo conoce nadie. ¿Vale? Este es el Sonic y esto es un Club Penguin, que es un juego que utilizan mucho los más pequeños. Es un juego online, ¿vale? De Disney, y también lo utilizan bastante. Básicamente se usa para esas tres cosas. La diferencia entre hardware y software, esa es fácil. El hardware es de lo duro, las piezas. Esto es un altavoz, se puede tocar, es hardware. El programa que yo utilizo para que esto suene es el software. ¿Vale? Hay un hardware específico de Internet y un software específico de Internet. El hardware específico de Internet, pues, puede ser un router, puede ser un modem, la conexión Wi-Fi que tengamos. Y el software, pues, es el navegador, por ejemplo. El Internet Explorer, Mozilla, que utilicemos. ¿Vale? ¿Qué son los navegadores y los buscadores? Decimos un navegador. El Internet Explorer. ¿Alguno más? El Mozilla. ¿Lo usa alguien en Mozilla? ¿Alguien tiene Mac? Bueno, pues si tenéis Mac, lo que utilizáis es el Safari. ¿Vale? Ese es el navegador, es el software que utilizamos para navegar en la red, ¿vale? Para movernos. Y luego están los buscadores. El Google es un buscador. Lo que haces es, tú navegas con tu navegador, con Internet Explorer o con el Mozilla, y lo que haces es entrar en la página de Google, que es un buscador, y buscas información. Metes unas palabras y él busca todas las páginas que hay en la red que hacen mención a esas palabras. ¿Qué es el correo electrónico y el Messenger? ¿Lo sabe alguien? Nada. Pues el correo, el mail, puede ser un Hotmail, puede ser Yahoo, puede ser el Gmail, lo que se os ocurra. Y el Messenger es un sistema de mensajería instantánea, en el que según tú pones el mensaje, la otra persona lo recibe y quien lo recibe te contesta. Como una especie de conversación, pero por escrito. Aunque también hay videoconferencia y también hay Skype, ¿vale? El WhatsApp es un Messenger. Porque antes un Messenger parece que solamente era Hotmail. ¿Vale? Ahora el WhatsApp es un Messenger, los BlackBerry tienen un sistema de Messenger específico de BlackBerry, el Skype. ¿Qué es un virus? Un troyano y un spyware. Eso ya. Bueno, un virus es un programa que se instala en nuestro disco duro y que tiene una serie de efectos que nosotros no deseamos en el uso del ordenador. ¿Vale? El troyano es un tipo de virus. Hay muchos tipos de virus, incluso los virus se agrupan por familias. Hay virus de gusano, hay hidras, hay troyanos, hay un montón. Y cada familia de esos hay un montón de virus. El troyano en concreto se llama así por el tema del caballo de Troya. Lo que hacen es lo mismo. En Troya, conoceréis todo, me imagino, es una ciudad amurallada que querían entrar en la ciudad y no podían porque había una muralla. La muralla de nuestro ordenador es el antivirus, ¿vale? Lo que hicieron fue hacer un caballo, meterse dentro del caballo. Cuando los de la ciudad se despertaron por la mañana, vieron que el ejército se había ido y que había un caballo fuera. Lo metieron dentro de la ciudad y salió el ejército y conquistó la ciudad. El troyano actúa igual. Hay un ordenador con unas murallas que son antivirus. Se suele dejar fuera del antivirus un archivo que es llamativo, no solo para el chaval, sino también para cualquiera. Lo que haces es abrir tus murallas, abres tu antivirus y lo descargas, ¿vale? Porque los virus, a pesar de lo que se cree, no saltan las murallas solos. Somos nosotros los que lo metemos dentro. Y una vez que lo metes dentro, lo ejecutas tu archivo que te has descargado, y es verdad que se ejecuta ese archivo, pero además se ejecuta otro archivo más. Y que lo que hace es instalar un virus en nuestro ordenador. Y un spyware es un tipo de virus que se puede meter a través de un troyano, como una forma de troyano. Se introduce un archivo en nuestro ordenador que lo que hace es espiar nuestros movimientos en Internet. Esto, si se dedican, pues si a mí me gustan mucho las páginas de escalada y me espían, van a descubrir que me gusta la escalada, lo cual no va a ser importante. Pero, por ejemplo, si yo uso el ordenador para consultar una cuenta de banco, lo que hace este spyware es espiar lo que yo hago, registrarlo y enviarlo a la persona que me ha enviado el virus. Y entonces van a ver que yo entro en la página de Caja Madrid, que a continuación tecleo tantas letras,
que es mi usuario, que a continuación tecleo tales letras, que es mi contraseña. Y a partir de ahí la persona que recibe el informe del spyware puede actuar en mi cuenta como si fuera yo. ¿Vale? Estos son los peligros principales en cuanto a virus. ¿Preguntas que tengáis hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo? Pues el troyano sí, como te parece. Lo mismo. Antivirus te lo suele decir si tienes un troyano. Pues el spyware lo mismo. El spyware, de hecho, te lo pueden introducir. Digamos que el troyano no es el virus en sí, sino la forma en la que te introducen el virus. Y uno de los virus que te pueden introducir es un spyware. Cuando el antivirus te dice que tienes un troyano, pues puede ser ese spyware. Perdón, que no me he olvidado, no me he acordado de evitar el sitio. Ya está. Lo que sí que es muy importante es el tema de los antivirus. Nosotros somos los que manejamos los antivirus. Yo cuando hablamos con los chavales, yo se lo digo, porque siempre les dicen, ¿vosotros qué hacéis cuando os dicen que sale un antivirus? Y todos te dicen, no lo instalamos. Pues no es verdad. O sea, si tú te estás buscando tal película, la has estado buscando durante 2 días en internet, la encuentras, te la pones a bajar, la bajas y llevas una semana descargando la película, cuando ya te decides, te dice, ya tienes el archivo y la vas a ver, y te sale un archivo que te dice, un aviso, esta película tiene un virus, pues lo que hace todo chaval es, yo veo la película aunque se caiga el ordenador a cacho. ¿Vale? Entonces, ¡clac! Y a partir de ahí tienes el virus. ¿Vale? Entonces, no hay ningún virus que se instale solo, todos los aceptamos nosotros. ¿Qué hacen en internet? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos o qué suelen hacer los chicos en internet? Utilizan las redes P2P. Las redes P2P, aunque es algo así que suena un poco raro, es igual que internet, ¿vale? Es lo que utilizan para descargar juegos. Si os digo redes P2P seguramente no sepáis, pero si os digo el Donkey, el Emule, el BitTorrent, el Ares, todo eso suena más. Bueno, pero eso son redes P2P. Las redes P2P son redes de intercambio de archivos. Lo que hace es que mi ordenador crea una carpeta que es accesible y pública a todas las personas que están en esa red. Si es el Emule, pues todas las personas que utilizan el Emule pueden ver los archivos que hay en mi carpeta. Solo en esa carpeta, no en todo el ordenador. Y yo, a cambio, tengo acceso a la carpeta de todos los ordenadores. Y entre esas carpetas puedo intercambiar archivos, subir y bajar archivos. Esto tiene un peligro que luego vemos. ¿Vale? Usar el chat o la mensajería instantánea. Pues también lo suelen hacer. Me imagino que habrá muchos que piensen que su hijo está enganchado al Messenger del WhatsApp o al Messenger de navegar por internet. Internet es una gran biblioteca. Hay muchísima información, más de la que nosotros nos podemos imaginar. Porque aparte de las páginas, pues digamos, oficiales de información, también hay páginas pues privadas, hay blogs personales, hay páginas pequeñitas que también tienen información. El problema de eso es que hay tantísima información que la hay buena y la hay mala. ¿Vale? Son los peligros que vemos luego. Mirar y enviar mail. Bueno, pues esto es una de las cosas más utilizadas ahora mismo. El sello y el sobre ya lo usa nadie o casi nadie. Y bueno, pues te puedes comunicar fácilmente con los mail. También leen y escriben en foros. ¿Habéis oído alguna vez un foro? Bueno, los foros, ¿vale? Pues en los foros lo que se hace es hablar. Los foros antes en Grecia eran pues, las plazas donde reunía la gente a hablar, y en internet siguen siendo lo mismo. Hay foros de lo que se os ocurra, desde la cría del mejillón al macramé, lo que se os ocurra. Y lo que se hace, bueno, pues es divertido, porque es gente que tiene tus mismos hobbies, tus gustos, puedes intercambiar ideas, si tienes problemas, bueno, pues tengo un mejillón que no me crece, pues consulto y seguro que hay alguien que la pasa y me dice, pues mira, cuando a mí no me creció hice esto. Vale, entonces es muy útil. Y el juego online. Básicamente te registras en internet con una dirección de correo electrónico y a partir de ahí puedes jugar con un montón de gente. Aquí también hay bastantes peligros. Suele incluir un servicio de chat. Hay muchos tipos de juegos online. El Jabo, el Club Penguin es uno de ellos. En función de la edad,
pues tiene unos contenidos otros. Aparte de los juegos online, aquí os quería contar lo que es el Peggy. ¿Esto lo habéis visto alguno? No. Pues estas etiquetitas vienen en todos los juegos, ¿vale? En las cajas de los juegos, de la PlayStation, de la Xbox, de cualquier juego, tiene que venir etiquetado con esto, ¿vale? Es una etiqueta que sirve en toda Europa. Lo que marca esto, pues es la edad recomendada, de 7, 12, 16, 18. Y esta edad... Me estuvo mal. Esta edad viene marcada por el contenido, que suelen ser estos iconos. El Peggy Online es que son juegos que necesitan conexión a internet para jugar. Que se juega con otra persona que no está presente en tu casa o que juegas lejos. Estos son juegos que incitan a la violencia o que tienen imágenes violentas. Juegos que incitan a la discriminación de cualquier tipo, de género, de raza, lo que se os ocurra. Imágenes con contenido sexual, contenidos relacionados con el consumo de drogas, con el tráfico de drogas. Imágenes que pueden provocar terror o miedo, pues lenguaje soez, palabrotas. Y luego juegos que tienen relación con juegos de adultos, por ejemplo, pues juegos de póker, juegos de ruleta, ¿vale? Normalmente los chicos, cuando tú le dices que tengan un juego guay, te dicen uno de 18, tenga la edad que tengan, ¿vale? Bueno, lo importante de esto es que esto no es una prohibición. Si tú vas a comprar un juego a un chaval de 12 años y quiere uno de 18, la etiqueta no te prohíbe nada, tú lo coges y lo pagas. Eso es una recomendación y sois vosotros los que tenéis que decidir si lo compráis o no. A pesar de que el chaval... Es verdad que, hombre, si tienes a lo mejor 17, pues un 18 tampoco te va a crear un trauma para toda la vida. Pero sí que si tienes 7, 8 años, por ejemplo, jugar al San Andreas, pues sí que es un juego muy fuerte, ¿vale? O juegos que tienen un claro contenido sexual, porque muchas veces lo que sale no lo van a entender y no lo van a saber asimilar, ¿vale? Incluso hay veces que les puede causar miedo, asco, lo que se os ocurra, ¿vale? Y esos somos nosotros los que tenemos que... Ellos deberían, de hecho, Laura cuando va a los institutos intenta que ellos lo entiendan e inculcarles que deben de hacerlo así, pero les cuesta. Entonces somos nosotros los que tenemos que vigilar un poquito todo eso. Bueno, más cosas que se hacen, las redes sociales. Bueno, está muy de moda, todo el mundo entra en redes sociales, según Inteco, que es el Instituto de Telecomunicaciones, dice que hay un 40% de los ordenadores están conectados en... Bueno, no, más de un 40%, perdón. Que de todos los ordenadores conectados a internet, el 40% utiliza una o más redes sociales, ¿vale? Y se calcula que en torno a los 9 millones de personas en España tienen un perfil en alguna de las redes sociales. Lo cual es muy importante. Esto es uno de los principales problemas ahora mismo. La red social no es un problema, ¿vale? La red social es muy útil, pero a través de las redes sociales hay muchísimos problemas ahora mismo.